Continuando con nuestro estudio de teología sistemática, estamos en el capítulo Cristología, segunda parte. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Y son las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Colosenses 1.15 al 17, nueva traducción viviente. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio. Es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. En griego aparece la palabra prototokos, el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la nueva traducción viviente, Colosenses 1.18 al 20. A manera de introducción, en la consideración de la persona de nuestro Señor Jesús, algunos han planteado un trilema. Hemos escuchado de los dilemas, pero en esta ocasión consideremos este trilema. Uno, sus afirmaciones de sí mismo eran verdaderas porque sabía quién era él y estaba muy seguro de eso. ¿De qué cosas estaba seguro? De que él era Señor y que era Dios. Segundo, sus afirmaciones de sí mismo eran falsas. Y sabía que eran falsas. Entonces era un mentiroso. Premisa tres. Sus afirmaciones de sí mismo eran falsas y no sabía que eran falsas. Por lo tanto, era un loco. ¿Qué desafío más interesante, verdad? Tres posibilidades. ¿Cuál es la correcta? Y esto es lo que todo ser humano tiene que definir. Sobre estas tres posibilidades, una es la correcta. Y esa elección, esa decisión va a determinar nada más y nada menos que su destino para adelante. Muchos llaman a Jesús un gran maestro de moral, para otros es un profeta. El fundador de otras religiones más, inclusive para otros, un revolucionario. Este es el caso de Fidel Castro, quien dice que Jesús es un ejemplo de revolucionario. Pero, puesto que afirmó ser Dios, solo nos dejó tres opciones acerca de su identidad: o era quien dijo ser o era mentiroso o estaba loco. Por ello es importante considerar la validez de sus afirmaciones. Pero en las consideraciones cristológicas, es decir, el estudio de Cristo, vale la pena preguntarse, ¿existe suficiente evidencia bíblica para validar la afirmación de que Cristo es Dios? ¿Tenemos que echar mano también del registro histórico? ¿Hay evidencia real de que Él existió? Y la pregunta trascendental, ¿Quién realmente es Jesús para nosotros? Cristo realizó obras que sólo Dios puede hacer. Es el creador y sustentador de todas las cosas. San Juan 1.3 y versículo 10, además colosenses, 1.17. ¿Quién puede crear sino Dios? Así que este es un elemento tremendo que ayuda a sustentar nuestra cristología. Algo que solo Dios puede hacer, perdonar pecados y dar vida eterna a quienes creen. Marcos 2.5 al 12. Es quien establece nada más ni nada menos. Que a su pueblo y además edifica y sostiene a su pueblo. Mateo 16-18, Apocalipsis 1-20. Otra cosa que Dios hace es escuchar las oraciones y responder y Jesús lo hace. Juan 14-14. Algo que solo Dios puede hacer, resucitar y resucitar a los muertos, resucitar el mismo y resucitar a los muertos. San Juan 5, 21, 28 al 29. Algo que Dios solamente puede hacer, juzgar a todo el mundo. Y Jesús lo hará y lo hace. San Juan 5, 22 y 27. Gobernará sobre todo por voluntad de Dios Padre. Salmos 2, versículos 6 al 12. Por otra parte, cuando estuvo en la tierra Cristo aceptó ser adorado y además exigió ser adorado. Recordemos que adorar a Dios es reconocer ese hecho, es decir, de que él, solo Él es Dios. Es honrarlo, es reverenciarle. Sentirle homenaje es obedecerle, seguirle. La Biblia enseña que sólo se debe adorar a Dios y Jesucristo aceptó ser adorado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hechos 10, 25 al 26, Apocalipsis 19, 10, entre otros pasajes. En Mateo 28, 16 al 18 señala el Nuevo Testamento y cuando le vieron, le adoraron. En su advenimiento, estando en Belén, José y María no dijeron a los magos, ni tampoco a los pastores, no se inclinen, no lo adoren. Es solo un niño excepcional. ¿Por qué permitieron que se rindan a él y se arrodillen adorándole? Porque sabían ellos que era Dios. San Juan 5:23. Hallamos que el Señor Jesús exige que le adoren, que lo honren, así como se honra al Padre. Mateo 12:6 y 8. Él dijo ser mayor que el templo, mayor que el día de reposo y mayor que la ley. ¿Quién sino Dios podría realizar esas afirmaciones? Jesús se puso por encima de las dos instituciones más sagradas de los judíos, el templo, el día de reposo y también la ley, sabiendo que solamente Dios puede estar por encima de lo que Él mismo había instruido. Planteó ser igual al Padre como centro supremo de la fe, San Juan 10.30. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Sus milagros eran otra prueba clara de que verdaderamente era Dios y uno con Dios Padre. Demandó que la gente creyese en Él, así como creían en Dios. Creen en Dios, crean también en mí, San Juan 14.1. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús entonces. No negó su deidad, la afirmó, la reafirmó y exigió respuesta frente a esa realidad. Cristo era verdadero Dios, pero también verdadero hombre. El Señor Jesús es presentado en la Escritura manifestando su naturaleza humana. Una de las frases utilizadas es Jesucristo hombre en 1 Timoteo 2.5. Al respecto, la versión griega no dice el hombre, sino dice un hombre. Es decir, Jesús no era un hombre diferente de los demás hombres, sino era un integrante más de la raza humana, pero con la diferencia de que no había pecado. No tenía pecado. Según el Evangelio de Lucas 12 al 7, versículos 12 y 52, el Señor Jesús nació y creció como todo ser humano, pero sin pecado. El uso de la palabra carne en Juan 1.14 habla de su humanidad genuina. Él vino en carne, vuelve a reiterar Juan en su primera carta, y aquel que niega que Jesús vino en carne no es de Dios, dice el mismo apóstol ahora en hebreos 29 al 18 se puede observar que el señor jesús fue semejante a todo lo que experimentamos los hombres en su vida en sus tentaciones en su muerte pero menos en ser pecador en hechos 2 30 se lo identifica como un descendiente de david el gran rey de israel la genealogía de Mateo 1 muestra que a través de María el Señor Jesús era un descendiente directo del rey David, pero Lucas 3 muestra que a través de José, su padre legal, el Señor Jesús era un descendiente de toda la raza humana. No en vano Lucas extiende la genealogía de Cristo Jesús hasta llegar a Adán, padre de la raza humana o el primer ser humano creado por Dios. Como auténtico ser humano experimentó las mismas necesidades que experimentan todos los seres humanos. Veamos algunas. Tuvo hambre, Mateo 4.2. Tuvo sed, Juan 19.28. Se cansó, Juan 4.6. Lloró, San Juan 11.35. Sabemos que Dios no tiene hambre ni sed, no duerme, no se cansa. El Dios hecho hombre se identificó con la raza humana. Como ser humano, sí tuvo hambre y otras necesidades. Pero Cristo fue único en su humanidad. De acuerdo con Hebreos 4.15, fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Fue tentado como Dios hecho hombre, pero no echó mano de sus presogativas como Dios para vencer. Lo hizo como genuino hombre utilizando una interpretación correcta de la enseñanza bíblica. Lucas 4.1-13 es el relato de la tentación del Señor Jesús en el desierto. En Hebreos 7.26 observamos que es nuestro sumo sacerdote perfecto, es decir, fue un ser humano perfecto, y es por eso que puede interceder también por los seres humanos. En vista de que nunca pecó, puede sococernos en nuestras propias tentaciones, y además, como venció, puede ser nuestro abogado delante del Padre. Primera de Juan 1.8 y capítulo 2, versículo 2. De esta manera terminamos la consideración de esta parte de nuestro estudio del capítulo de Cristología. Un abrazo fuerte y les invito a proseguir con la siguiente sesión.